Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el peligro
Tú eres sobre el trono.
alabemos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, por su inmensa grandeza, aleluya. Alabado el Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Tocando trompetas, alabando con arpas y cítaras, alabando con trompones y lanzas, alabando con trompas y flautas, alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminaréis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, invocando tu nombre. El publicano, elevándose hacia la distancia, y se levanta los ojos, se salva hoy desde el pecho, e iba reviviendo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación
nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Dame la gracia y la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando sus santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asiste durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Mira, Señor, con misericordia a tu siervo José Luis, sacerdote, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta. Concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Que el presbítero José Luis, guerrero, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en este mundo vislumbró en la palabra de Dios y predicó con celo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. El día de ayer, el Señor quiso llamar a su casa a nuestro hermano, el muy ilustre señor canónigo, Monseñor José Luis Guerrero Rosado. Durante muchos años sirvió a esta basílica con un enorme amor a la Santísima Virgen María. Él fue un gran estudioso y verdaderamente un pilar de todos esos estudios que ha habido para conocer mejor el acontecimiento guadalupano. Él trabajó intensamente en la beatificación y en la canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Después de una vida llena de méritos, el Señor lo ha llamado. Nosotros, en medio de la tristeza, damos gracias a Dios por lo que hizo en él y por lo que a través de él pudo hacer, no solo por la Basílica y por el acontecimiento guadalupano, sino por muchísima más gente en donde él como sacerdote estuvo sirviendo a lo largo de sus casi 81 años de vida que cumpliría el próximo martes. Lo encomendamos a la misericordia de nuestro Dios. Y pedimos a la Santísima Virgen María, a quien él amó, que lo presente ante nuestro Padre Dios y le dé el mérito que requiere de sus grandes obras aquí en la tierra. Recibimos también con mucho afecto el Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios. Como siempre, nos unimos a sus intenciones, como a las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes y de todos los hermanos, ancianos y enfermos especialmente, que desde sus casas, desde sus lugares, nos siguen a través de la televisión. Nos unimos, pues, a los pies de la Santísima Virgen para celebrar esta Eucaristía. Y conscientes de nuestras fallas, de nuestros pecados, pero también conscientes de la misericordia de Dios, le pedimos perdón de nuestras culpas diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Nos unimos con toda la Iglesia para celebrar también este día, el Domingo Mundial de las Misiones. Haré alguna reflexión en la homilía al respecto. Es día en que pedimos por la evangelización, especialmente evangelización de los pueblos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Que todos los pueblos conozcan tu bondad, que todos los pueblos conozcan tu bondad. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. A los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. Que todos los pueblos conozcan tu bondad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para, por mi medio, proclamar claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador.
Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hoy celebramos con toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones. La Palabra de Dios nos recuerda que la Iglesia es misionera, es decir, que todos nosotros, por razón de nuestro bautismo, hemos recibido un mandato y un envío: anunciar la verdad de Jesucristo el Señor. Hay una expresión en la Sagrada Escritura donde se dice: ellos, refiriéndose a todos los pueblos de la tierra, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios en realidad llama a todos los hombres a la salvación, ninguno excluido. Y esto lo hace de manera muy especial por medio de la predicación del Evangelio y a través de del testimonio de todos y cada uno de nosotros, los creyentes. Esto implica, en primer lugar, que cada uno de nosotros aceptemos en la fe el don que Dios nos da de salvación y que nos comprometamos para que los demás puedan encontrar, tal vez a través de nosotros, ese mismo mensaje de amor y de salvación que Dios nos da. Hacer esto significa que dejamos que Dios intervenga en nuestra vida. Para muchas personas, tal vez Dios debería quedarse allá en lo más alto de los cielos, dejando a los hombres el arreglo de las cosas de este mundo. Muchos piensan que Dios no nos tiene en cuenta. En esta forma, podríamos conjugar fácilmente una religiosidad excelsa con una práctica de pecado, de inautenticidad y de injusticia, que muchas veces vivimos así precisamente. Y eso no significa ser cristianos. El Evangelio subraya la necesidad, es decir, algo que no es optativo, de predicar el mensaje de Jesús con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, habiéndolo hecho nuestro por una fe viva y operante. La actividad misionera de los discípulos de Jesús nos indica cuál debe ser nuestra actitud. Debemos, en primer lugar, creer en Jesús y después anunciarlo dando testimonio con nuestra vida. Muchos hermanos, cuando salen a misiones, y esa a veces la idea que tenemos de las misiones, son aquellos que dejan todo, casa, familia, su patria, etcétera, para ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Esto es admirable, esto es verdaderamente heroico. Sin embargo, no es necesario para considerarnos y para ser verdaderamente misioneros el salir a otros lugares, en donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente. Podemos ser signo de que Cristo resucitado nos ama y que está actuando en medio de nosotros, que Él verdaderamente actúa. Que seamos conscientes de que tenemos entre manos una tarea que realizar, dando testimonio del Señor, evangelizar a los que están cerca de nosotros. Ser misionero significa entregarse. En este día, haciéndome eco de los sentimientos de mis hermanos sacerdotes,
señores canónigos, los demás sacerdotes de aquí del Cabildo de Guadalupe y de muchos otros que conocieron y quisieron a Monseñor Guerrero, José Luis Guerrero, quiero rendir un tributo de gratitud a Dios por lo que hizo en él y por lo que él fue capaz de responder al Señor. El padre José Luis fue verdaderamente grande. Quizás su grandeza la lleguemos a entender más adelante con el paso del tiempo. Su vida fue una vida llena de contrastes. Un espíritu generoso, bueno, estuvo marcado por el contraste de muchas situaciones desde el principio de su vida, de muchas situaciones difíciles y contradictorias. Una inteligencia preclara, una capacidad impresionante, dominando muchas disciplinas de estudio, teológicas, de derecho canónico, de muchas otras cosas, inclusive era un buen gourmet. Todo eso lo supo conjugar contrastadamente con una profunda humildad, con una sencillez de vida verdaderamente admirable, un espíritu generoso, bueno y limpio, un alma llena de amor por la Santísima Virgen, por la Iglesia, un alma marcada por la obediencia al obispo y a la Iglesia. Tenía el contraste de un cuerpo débil, enfermizo, de un cuerpo que, sobre todo en los últimos años, le dio mucho problema. Era un hombre de una sensibilidad muy grande. Yo tuve la oportunidad de asomarme a su espíritu en muchas ocasiones y durante muchos años. No solamente como un buen amigo que fue, sino como un director espiritual y confesor. Y puedo dar un testimonio de lo grande que era en medio de su humildad y de su sencillez. Querido padre José Luis, gracias por ser como fuiste. Gracias por el testimonio que nos diste a todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu amistad. Gracias por todo lo que escribiste a propósito de tu queridísima morenita Santa María de Guadalupe. Decían de Santo Tomás de Aquino que el Señor en algún momento se le apareció y le dijo: has escrito bien de mí, Tomás. Y yo estoy seguro que la Virgen de Guadalupe ahora le ha dicho lo mismo: has escrito bien de mí, José Luis. Sus escritos son un testimonio. Gracias, José Luis, por todo lo que nos dejas. Y te pedimos que intercedas por nosotros ahora que ya estás junto al Padre, junto a María de Guadalupe, en la gloria eterna de los cielos. Que María de Guadalupe, estrella de la evangelización, nos guíe a todos de tal forma hacia Cristo que podamos ser signos creíbles de Jesús, como lo fue el padre José Luis Guerrero, discípulos y misioneros en la Iglesia. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones a Dios. Oramos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera y a todos los pastores de la Iglesia, oremos. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad injusta, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que mantenga a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestros hermanos Alejandro Burillo Pérez, Hilda Gloria O'Farrill Ávila, Carlos Estrada Lang, María de la Paz Alcaraz, Marta Roth Piso, Mario Almada Otero, Gonzalo Agustín Vega y González, Manuel Rodríguez Alanís, y por el muy ilustre señor canónigo José Luis Guerrero, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que no miras la fama de los hombres ni te dejas influir por nadie en perjuicio de los pobres, míranos a nosotros, tus siervos, que como el publicano no nos atrevemos a levantar la mirada hacia ti. Haz que, humillados como él, seamos enaltecidos en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amigo.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos, que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo sacerdote José Luis Guerrero, a quien llamaste ayer a tu presencia de este mundo. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, en él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, con la de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos ahora a acompañar a los restos del Padre José Luis Guerrero a la capilla ardiente, aquí en las criptas. Estará ahí en la capilla ardiente durante todo este día. Mañana se realizará la cremación y el martes 25 a las 9 de la mañana, también en la misa del Cabildo, celebraremos las exequias previas al depósito de sus cenizas aquí mismo en la Basílica de Guadalupe. Hermanos, que pasen todos un buen domingo, que el Señor los bendiga abundantemente.
Damos la paz al Dios de toda paz. Y eterno misericordia de Dios. La tierra espera el Evangelio del Reino. Gracia y alegría a quien ama y perdona. Y eterno misericordia de Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.